¿Cómo ha marchado el proceso de recuperación tuyo luego de la operación a la que fuiste sometido el 14 de marzo de este año? No, gracias a ti, no, y gracias a su incompleto. Usted hace un gran trabajo ahí, tú sabes, ¿no? Lo que es ayudándonos a nosotros, a que la gente nos conozca un poco, el público y todos los seguidores que tenemos nosotros, en general como cubanos, ¿no? Y gracias por eso. Y sobre la recuperación, yo estaba recuperándome en West Palm Beach hace como un mes, por la cuestión del virus y eso, entonces cerraron las instalaciones allá. Entonces se vio afectada la recuperación mía, tuvimos que parar, es decir, yo tuve que parar. Nada, me tuve que ir a la casa y eso, entonces no, ahora ayer casualmente me llamaron para que viniera a Houston, entonces para lo que es terminar de lo que es el proceso de la recuperación. Ya yo estaba empezando a tirar cuando tuvimos que parar, ya estaba tirando a 90 pies. Es difícil uno abandonar cuando uno está buscando el puesto, porque dime, todo el mundo quiere hacer el equipo, tú sabes, todo el mundo quiere estar en el show, pero quizás fue el mejor momento, porque mira todo lo que ha pasado, tú sabes, y no he perdido tanto tiempo. Es decir, si no hubiese pasado si no hubiesen cerrado el complejo hace como un mes en West Palm Beach, ya yo estuviera listo prácticamente, porque la operación mía es de un sobrehueso, que me rasparon el hueso, no tiene nada que ver con tendones ni ligamentos, entonces es una recuperación rápida. Yo no pensé en complicaciones, ¿no? Porque uno está siempre agarrado de la mano de Dios. Lo que yo estaba pensando era que, ok, es una lesión, es decir, me está molestando ahora, pero es una lesión vieja. ¿Tú me entiendes? Ya es algo que, es decir, es algo que yo sabía, es algo que el equipo sabía. Lo que pasa es que no habíamos tomado la decisión de operarlo. Porque, es decir, lo que a mí me dijeron fue que como no te está afectando ningún tendón, entonces no hay necesidad de quitarlo, ¿sabes? Intervenir operarlo. En ese porque, momento. Pero eso fue el año pasado. Porque es algo que no, ¿sabes? No te va a estar, como que no te va a hacer un daño mayor, como un tomillón o algo. Pero era algo que, por ejemplo, yo me molestaba mucho durante la temporada. ¿Tú me entiendes? Entonces, es difícil pichar así, porque un día yo podía venir si al 100% no me dolía, pero después podía estar dos salidas que me dolía, entonces la velocidad no es la misma. Tú sabes, uno se esfuerza un poquito más. De hecho, en el sprint trainer también me estaba molestando el hombro, ¿sabes? Entonces ya me molestó el hombro y me molestaba el codo. Entonces yo hablé conmigo y yo fui quien decidí decirle, no, mira, yo me quiero operar para, tú sabes, para yo poder regresar al 100%, porque yo no hago nada con seguir lanzando así. Entonces, como es inconsistencia en la velocidad, es decir, no voy a estar estable nunca en Grandes Ligas, voy a estar, sube un ratico, baja a ligas menores porque la velocidad no está estable para todos los picheos, toda la recuperación, entonces yo no voy a poder dar lo mejor de mí. Cuando cerraron el complejo, esa fue una de las preguntas que yo hice, si ya yo iba a perder el año entero, porque sabes que solo se van a jugar, qué sé yo, dos meses. Entonces, esa era una de las preguntas que yo tenía, como yo necesito, qué sé yo, como de 4 a 6 semanas para estar listo para pichar. Entonces, esa fue una pregunta que yo le hice a ellos, si yo iba a estar, ¿sabes? Si yo había perdido el año o... Y ellos me dijeron que no, que yo tenía chance de tirar, yo creo que un mes, algo así me dijeron. No, que realmente también el proceso de sprint training se había interrumpido y no es lo mismo entrenar en la casa que la concentración del equipo, ya dinámicas grupales, de juego. Claro, no es lo mismo. No es, nunca, es decir, uno puede trabajar fuerte en la casa, pero ya lo que es, por ejemplo, los bullpen o los live BP o los juegos, ya es diferente. O sea, que, por ejemplo, los mismos abridores tienen que prepararse para tirar, qué sé yo, 6 innings, 7. Ahora mismo, con un sprint trainer tan corto, quizás ellos empiecen tirando 5 innings, así, ¿no entiendes? Entonces se va, ya por ese lado se va a necesitar muchos pitches para los relevos y cosas así.
A pesar de haber rendido muchísimo en ligas menores y tu incursión ya en la temporada pasada en las grandes ligas, el fanático cubano considera que de alguna manera no ha recibido todas las oportunidades que por tu talento, por tus condiciones, podías haber tenido. ¿Tú lo ves de esa manera? ¿Qué te digo? Yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Pero quizás ese. Yo siempre pensé que en realidad, yo siempre pensé que yo iba a debutar antes. Es decir, en el 2017, que fue mi mejor año, yo a sinceridad, yo incluso se acabó triple A, ya terminamos en triple A ese año. Yo ese año había empezado en doble A, entonces yo tuve que viajar a Texas, a Corpus Christi, a recoger el vehículo mío, entonces para bajar para Miami. Entonces, incluso yo, cuando yo viajé a Corpus Christi, que después yo tenía que pasar por Houston, yo todavía estaba, te lo juro, todavía estaba esperando esa llamada, que me iban a llamar, pero no se dio. Ese año yo pienso que fue mi mejor año. En AAA incluso, después que yo tuve como la tercera, cuarta salida, así que de calidad, después de la cuarta salida, como dos días antes, cada vez que me tocaba pichar, y el día que me tocaba pichar, el manager siempre me llamaba para la oficina, y yo, bueno, me subieron, y me decía, ponte listo, que mira, que te van a subir, que tú verás que sí, y tú sabes, siempre me mantuve positivo, pero bueno, no se dio. Después también, en 2018, me fue bien también, en AAA, pensé que me iban a subir también y no se dio. ¿Qué te digo? Ya ese año sí me frustré un poco, ¿sabes? Me frustré un poco, no sé, no sé ni por qué, es decir, me frustré conmigo mismo y uno se molesta, ¿sabes? Porque, ¿qué te digo? Uno dice, bueno, uno está haciendo el trabajo bien, ¿sabes? Ya uno está haciendo el trabajo bien y entonces no lo suben a uno, a veces suben a otra gente, pero tú sabes, uno tiene que verlo también desde el punto de vista de ellos, ¿no? Esto, ¿de qué es lo que necesitan? Ya esto es como negocio prácticamente. Uno tiene que ver el deporte no como uno lo ve en Cuba, con ese amor y ese. Ya uno tiene que ver aquí como negocio, ¿sabes? Si tú le conviene a ellos, te van a subir, si no, van a subir otra gente y así. En la temporada pasada te subes y de alguna manera tampoco es que fueran como una consistencia, o sea, te subían, tenías una que otra salida, demoraban en una segunda oportunidad. De hecho, el año pasado había sido, o fue más malo, por decirlo así, es decir, debuté, entonces, ¿sabes? En Grandes Ligas no me fue tan mal que digamos, tuve una sola salida mala, por decirlo así. Pero en ligas menores sí, me estaban apaleando. Yo estaba como frustrado, me estaban como apaleando, pero nada, cuando me subieron, tú sabes, uno coge un segundo aire y ahí me empezó a ir mejor. Te enfrentas por primera vez a un estadio y a un público de Grandes Ligas, que es muy diferente a cuando se juega en los estadios de ligas menores. ¿Qué sensaciones experimentaste? No, muchachos, eso fue, ¿sabes? Súper emocionado. Yo sabía que iba a debutar ese día. ¿Sabes? Gracias a Dios se dio, el mismo día que me activaron, se dio un juego abierto. Y yo creo que yo estaba calentando desde el cuarto inning. Como desde el cuarto inning, yo solo ahí me puse a tirar pelota contra la pared. Ahí, que, ¿sabes? Como estaba como ansioso, qué sé yo. Y cuando entré a pichar, muchachos, cuando yo pisé así el bo, fue como si se me bajara la presión así. Y como que tuve que reaccionar, si no me iba a desmayar ahí, pero nada, tú sabes, uno viene, uno ha pichado también en la serie, me tocó pichar con ¿sabes? Con estadio lleno y eso, entonces uno, qué sé yo, uno viene de Cuba y eso, uno se recupera rápido de la presión, pero sí, cuando los primeros 5 picheos de calentamiento yo estaba, ¿sabes? Como tenso, pero ya después las cosas salieron y se dieron bien, gracias a Dios. Has tenido la oportunidad de abrir, de relevar. ¿En cuál de los dos roles
te sientes mejor. En ligas menores, Houston experimentó, yo no sé si fue un experimento de ellos, ¿qué? Pero por ejemplo, de doble A para abajo, yo este año también lo hicimos en triple A, pero el año pasado, pero de doble A para abajo siempre, por ejemplo, una salida tú abrías, tú estabas solo, era abridor ese día, podías tirar 5, 6, 7 innings, lo que tú quisieras, lo que tú pudieras. Entonces, la otra salida, tú ibas de relevo. Es decir, alguien tiraba 5 innings, tú 4. Entonces, la otra salida, yo tiraba 5 innings, el que abrió la salida anterior tiraba 4. Y así, entonces uno lo mismo abría, que relevaba, y entonces más o menos... Yo pienso que ellos lo hacen porque, por ejemplo, uno es abridor, pero cuando lo suben a Grandes Ligas casi siempre te suben para el bullpen. Los abridores lo suben para el bullpen, a no ser un caso de un super prospecto, tú sabes, que necesite un quinto abridor o algo así y vaya, tú sabes, directo a abrir. Pero mayormente, aquí casi todos los abridores lo suben, cuando suben a Grandes Ligas lo mandan para el bullpen. Cuando uno está en ligas menores, ¿verdad? Uno lleva el juego uno. Pero ya cuando yo vine para acá, entonces, ¿qué es lo que yo pensé? Bueno, yo tengo aquí 10 días, pero el catcher mío tiene aquí 7 años. Entonces, él conoce los bateadores. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo me voy a llevar de él, pero si yo en algún momento yo quiero tirar un picheo o él me pide un picheo y yo no me siento en confianza para tirarlo, no lo tiro. Entonces, tiro mi picheo. Digo que no y tiro mi picheo, pero... Como él es el que tiene la experiencia, yo traté de decir que no, ¿sabes? Las menos veces posible. Porque dime, yo sí, yo lo puedo ver por televisión, pero yo no conozco bien esos bateadores como alguien que yo estoy enfrentando consecutivamente en días menores o algo así, ¿sabes? Entonces yo me llevé del queche. Cuando abres, también lo hace bien, porque ese día se llevaron la victoria entre los Rangers. Ese día tuve una buena y una mala experiencia. Ese mismo día me bajaron. Es decir, después de haber ganado mi primer juego, parece que necesitaban pitcher, no sé. Y me bajaron. Yo también sentí una frustración ahí grande, ¿sabes? Porque la salida anterior a esa también me había tirado bien en Anaheim. Y cuando a mí me bajan, yo estaba, muchacho, frustrado. Yo llegué al hotel, recogí todo. Incluso los trajes se me perdieron porque los dejé en el hotel así. Me fui, estaba feliz porque gané, pero estaba molesto porque me habían bajado. Tú sabes, después de haber ganado, pensé que iba a ser un ching más alegre el día. Entonces me bajan ahí mismo, entonces yo voy. Bueno, es que también como que sorprende el hecho de que tengas buenas actuaciones y de momento te van, era lo que te comentaba en inicio. Sí. ¿Has logrado alcanzar las 95 millas en tu recta, aunque de manera sostenida está sobre las 91? ¿Cómo has trabajado en función de recuperar la velocidad luego de la operación, no? Sí, no, lo que estábamos haciendo era mucho fortalecimiento de los hombros, pero yo pienso, ¿sabes? Personalmente pienso que es lo que te digo, la inconsistencia en la velocidad. Yo, así mismo, en Grandes Ligas estuve así, 90, 91 y tiré hasta 95, pero en ligas menores tenía días que a veces estaba más bajito, hasta 89, 88, hasta 87, y también tenía días que tocaba hasta 96, pero es decir, es lo que te digo, yo pienso que es debido a los dolores, ¿tú entiendes? La inconsistencia y que yo no podía estar al 100, porque en años anteriores yo había tirado más duro de ahí, ¿tú entiendes? Entonces después empiezan los dolores y no sé, quizás sea eso, quizás no sé, otra cosa, pero ese es mi punto de vista. De manera general, ¿cómo valoran lo que has vivido hasta hoy en el béisbol de Grandes Ligas? No, yo me siento feliz, tú sabes, al fin yo logré un sueño, tú sabes, que tenemos todos los cubanos. Yo logré debutar, tú sabes, fajado, porque a mí, ¿sabes? No se me dio nada fácil, ni para firmar, ni en ligas menores, no se me dio nada fácil. Todo fue luchando, trabajando, dejando, qué sé yo, la fiesta a un lado, la jodedera a un lado, tú sabes, enfocado.
Y gracias a Dios se me dio, entonces yo estoy contento con debutar y con, ¿sabes? Con el trabajo que he hecho yo en los años que tengo como profesional. ¿Cómo son las relaciones entre ustedes? Este propio Ale, Misioner Pérez también. No, no, Alem es otro, por ejemplo, ya se le puede decir veterano, que también nos apoya muchísimo también a nosotros y siempre está, ¿sabes? Siempre está en contacto con nosotros y eso. Pero nada, uno se alegra muchísimo, tú sabes, de los éxitos. Incluso, por ejemplo, el primer día que cuando Jordan la sacó, nosotros teníamos juego en Triple A también. Pero yo no estaba en el juego en Triple A, yo estaba en el clubhouse viendo mi video ahí, grabándolo. Yo no, yo creo que en Instagram yo puse un video del primer jonrón de él porque yo estaba grabándolo. Y también cuando no estaba en el clubhouse, también estábamos en el dugout. Entonces ahí también estábamos viéndolo. Y nada, uno se alegra muchísimo del éxito, ¿no? De que puedan tener todos los compatriotas de nosotros. ¿Qué esperar de ti, de todo el empeño que vas a poner en tu recuperación para estar, como se dice en el argot popular, ready para lo que viene? No, no, que sabes, que esperen lo mejor de mí. Yo me estoy preparando fuerte, trabajando mucho, enfocado, para poder sanarme el brazo primeramente y después hacer lo mejor que se pueda y con el favor de Dios tener buenos resultados y ayudar al equipo lo más que pueda. Y por el otro lado, que sigan haciendo fuerza ahí en las redes, a ver si se da todo esto del equipo unificado y eso, a ver si podemos ganar un clásico o algo así, ¿no? Algo, o por lo menos estar juntos, tú sabes, como familia que somos, los peloteros de aquí y peloteros de allá, que estoy seguro que también van a ser equipos peloteros, tú sabes, que están ahora mismo jugando en Cuba, Japón o, bueno, México no, porque está suspendido ahora también, pero los peloteros que iban a jugar en México, yo pienso que tenemos talento tanto fuera como dentro del país.